Hola amigas tejedoras, bienvenidas a este nuevo proyecto. Proyectos en crochet, tejiendo con el corazón. Yo soy su amiga Angie Valenzuela y las quiero invitar a que realicen conmigo esta bonita bolsa o cartera. Es muy fácil y rápida de hacer. Voy a trabajar con un hilo brisa, un gancho de 3 milímetros, pero como yo necesito, más bien quiero que el hilo quede más grueso y este es más delgadito. En lugar de tener las tres bolas del hilo brisa, voy a hacer lo siguiente para tener las tres hebras. Tomo la puntita, agarro un espacio, hago esto, lo detengo aquí, me regreso, abro este que estoy deteniendo y el que subí hacia arriba, lo paso por esa argolla y lo estiro. Y como verás, aquí me quedan tres hebras. Cuando llegue aquí haré lo mismo que ahorita te muestro. Por lo tanto, vamos a empezar con este. Hago mi nudo corredizo. Y a partir de aquí voy a hacer 25 cadenas. Así hasta tener 25 tengo ya mis 25 cadenas antes de seguir la siguiente fila como verás ya llegué a donde había hecho las tres hebras aquí tengo la argollita voy a hacer lo mismo abro la argolla paso la hebra del hilo que queda solo y lo estiro y aquí me sigue quedando con tres hebras de esta manera no estoy batallando con los tres ovillos de hilo solo estoy con un solo ovillo de hilo y lo voy transformando en tres hebras Inicio fila 1, marco aquí mi cadena 25 que es donde voy a iniciar una cadenita para iniciar la fila 1. En esta cadena 25 introduzco, me regreso por donde mismo, me quedan dos argollas, lazada y las paso juntas. Esto es un punto bajo. Me paso a la siguiente cadena y voy a repetir lo mismo. Tengo dos argollas lazada y dos puntos bajos en la tercera cadena, repito lo mismo y esto es lo que voy a repetir toda mi fila 1 a cada cadena le debe de corresponder un punto bajo, por lo tanto al final debo de tener 25 puntos bajos. Aquí llevo 24 puntos bajos, estoy por hacer el 25 en la última cadena, pero aquí también ya se me terminó el hilo. Esto es lo que vamos a estar repitiendo cada que avancemos y que se nos termine. Pasar la hebra que está sola y hago el 25. Fila 2. Y tal como hacemos esta, es como vamos a hacer. Toda es toda la puntada cadena al aire. Vamos a hacer puntos bajos, pero puntos bajos de espiga son igual que estos, pero la diferencia es que trabajamos localizando esta cadenita, la que está por la parte superior. Y voy a tomar por la parte superior la cadena, solo una argolla de la cadena. Introducí mi gancho en el centro de la cadena, tomé solo esa argolla. Y hago el punto bajo. Acomodo para ver la cadena. Introduzco mi gancho y tomo únicamente una argollita. La que queda hacia afuera. La que queda hacia mí es la que va a dar la vista del motivo. Y punto bajo. Paso a la siguiente igual lo mismo. Por la parte superior. Tomo la argollita que queda hacia afuera y punto bajo. Es todo lo que voy a hacer durante toda la fila. Igual, si tengo 25 puntos bajos en esta fila, en la 2 debo de tener igual 25. Lo acomodo así para que veas. Esta argollita que fue la que no tomábamos es la que da la vista. Aquí se aprecia ya mejor la vista que le da, mira. Fila 2. Estoy por terminar la fila 2. Un detalle. Yo siempre inicio igual y termino igual. Dos cosas, la puedes terminar igual tomando únicamente la argollita, pero yo por lo general la termino tomando todo el punto, solo al terminar. Una cadenita al aire, aquí uní el hilo y localiza nuevamente por la parte superior. Toma la primera cadena para la fila 3 y haz. El punto bajo. Si te fijas aquí al inicio, si sí tomé nada más la cadena, no tomé todo el punto, solo lo hago al terminar cada fila. Me paso al punto 2, punto 3, y sigo trabajando a cada cadena le va a corresponder un punto bajo. Y así como estamos haciendo esta fila 3, vamos a hacer la 4, la 5, la 6, la 7, todas. Van a ser exactamente iguales. Es la única fila que se va repitiendo. Aquí estoy por terminar la fila 3 y como te comentaba, la puedes terminar tomando la última cadenita, igual como lo veníamos haciendo, o bien como yo, tomarlo completo, solo en el final. La 4 la iniciamos como siempre, así que sigue tejiendo hasta lo ancho que vas a necesitar. Esto es lo alto de la cartera hasta lo ancho que la vas a necesitar. Aquí ya terminé el rectángulo. Esto es a la medida de tu preferencia para que te des una idea. Mira, este es mi celular. Y esto va a ser, esto es lo alto y esto es lo ancho, ya si tú la quieres más ancha o más larga. Yo de aquí a aquí solo hice 25 puntos bajos. Y yo conté las filas que hice hacia acá de esta manera, donde está la espiga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y la última fila, que ya nos queda la cadenita. Y donde nos queda la cadenita, aquí yo ya oculté el hilo, que fue donde terminé, esa yo la voy a tomar como que es mi lado de frente. Cualquiera de los dos lados es igual. Pero en la última fila donde cierro ya fila forma esta cadenita. Así que de ahí me voy a basar para que sea mi lado de frente. Haces dos rectángulos exactamente iguales. Así como hiciste uno, haces el otro. Vas a tomar uno de los rectángulos. Aquí yo ya avancé, pero de este lado te lo voy a mostrar cómo hice este. Ojo, una cosa: si quieres, haces toda, haces tres rectángulos y el tercer rectángulo ya nada más lo colocas. Y lo coses y haces esto. Pero yo lo hice así para marcar, no sé, me gustó hacerlo así en dos partes. Te muestro cómo lo tomé lo mismo que hice aquí. Cuando terminé este rectángulo, si te fijas, mira, ahí está la cadenita que te mencionaba que es mi lado de frente. No la corté la cadenita, sino que empecé a tejer esta parte. Llegué aquí a los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y corte la cadenita. Ahora me voy a posicionar de este lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Anude milo aquí, en la base del último punto. Introduzco mi gancho ahí mismo y lo paso de esta manera. Y hago el punto bajo. Ahora me voy a pasar al segundo, voy a hacer lo mismo. Lo introduzco por debajo así. No hacia los lados, sino de abajo hacia arriba. Y tengo mi segundo punto bajo. Me paso al tercero y hago el punto bajo. Y esto va a permitir que esto que queda aquí es con lo que voy a unir la otra parte de la bolsa. Y así me voy a ir hasta acá, hasta tener los 25 puntos bajos. No me brinco ninguno. Y aquí estoy ya por hacer el 25. Y 25. Y esta es mi primer fila de una parte del moño. Fila 2 es exactamente el mismo punto, es la misma fila. Cadena al aire, por la parte superior tomas la primer cadena. Te acomodas para trabajar mejor. Y punto bajo. Por la parte superior tomas la argollita de la cadena 2, la que queda hacia afuera, y punto bajo. Tomas la cadena 3 y punto bajo. Aquí se va formando la espiga. Y eso es lo que vas a hacer hasta acá. Debes de tener igual 25 puntos bajos. Y la 25, que es la última, si lo tomo completo. Y aquí tendré terminada la fila 2, fila 3, repetimos lo mismo: cadena al aire, tomo la cadenita y punto bajo. Tomo la cadenita por la parte superior del punto bajo 2 y punto bajo. Y 3. Repítelo hasta el final. Aquí estoy por terminar la fila 3 y la termino 25. Fila 4, lo mismo, cadena al aire. Por la parte superior tomo la primer cadenita y hago el punto bajo. Me paso a la siguiente y punto bajo. Esta es muy sencilla y muy, y muy rápida de hacer porque solo estamos repitiendo. Es muy sencilla y rápida de hacer ya que solo repetimos una única fila. Y esta fila viene de un punto base que es el punto bajo. Así que vas a estar haciendo esto. Aquí apenas voy en la 4. Hasta que tengas el mismo tamaño de aquí. Aquí ya terminé mi segunda tapa. Ya sea que cortes el hilo y con tu hoja estambrera lo unas o lo unas así como lo voy a unir yo. Lo vas a ir pasando. Solo una cadenita. Y hazte un punto deslizado. Una. Y deslizado solo una cadena y una cadena de la otra parte y deslizo así me voy a ir con punto deslizado y este va a ser nuestro centro así me ha quedado aquí voy a cortar el hilo pero voy a dejar una hebra bastante larga porque voy a hacer esto así así y lo voy a coser que esto es ya el moño esta parte no, solo esta. Ahora voy a ponerme aguja estambre y lo único que voy a hacer es pasar unas puntadas de aquí a aquí. Con cuidado, ya que yo dejé una hebra bastante larga. Aquí voy a rematar ya donde cosí. Te voy a dar dos opciones. Si la quieres hacer como lo voy a hacer yo, aquí la aprieto. Y la paso por aquí nuevamente esto nada más es para reforzar la costura más con cuidado que no se te enrede porque está muy larga y así nos quedaría el moño dos opciones uno haz una tira chiquita con el mismo punto y pónsela aquí y la coses o bien lo que voy a hacer yo yo lo único que voy a hacer es como si lo envolviera Así, nuevamente, varias vueltas, varias pasadas. Y lo vuelvo a pasar. Creo que la dejé demasiado larga, pero vamos a ver qué tan ancho me queda. Y esta la vas a hacer tantas vueltas, lo ancho que quieras que quede. Otra vez así, vuelta y vuelta. Así es como me va quedando a mí. Creo que sí si me pasé, dejé demasiado hilo, pero más vale que sobre y no que falte. Yo creo que yo hasta ahí ya lo voy a dejar. Como te repito, igual puedes hacer una tirita así angosta de este mismo punto y ponérsela aquí y coserla. Y al final que lo tengas del grueso que quieres, ya nada más por aquí, por atrás haces unas puntaditas. Esto es el frente de nuestra cartera. Aquí tengo la otra tapa. Recordemos que el derecho que damos era donde se veía la cadenita, entonces la voy a acomodar así que este quede para el revés para adentro. Y este aquí voy a unir ambas partes de aquí, esta parte de aquí nada más. Esto juntando todas las dos cadenitas, no solo una cadena, perdón, no lo voy a anudar aquí, lo voy a anudar acá de este lado para hacer una sola costura corrida. Voy a coser desde aquí sin tocar el moño esta parte y este otro lateral. Entonces vamos a anudar el hilo. La tomamos completa. Y solo vamos a ir metiendo y sacando o la costura de tu preferencia. Y yo cada ciertas puntadas me regreso un punto. Esto nada más como para reforzar. Y ya sigo pasando lo, lo mismo. Y ya sigo con mi costura normal. Cada dos, tres puntos me regreso uno nada más. Y eso es todo lo que voy a hacer o la costura de tu preferencia. Llegas aquí y coses esta parte también de aquí, así y luego este lateral, miren qué bonita mi carterita coquette ahí va quedando. Ya, si gusta, le puedes poner forro, broche y lo de aquí, ya lo demás es opcional. Le puedes hacer una orilla a todo esto. Yo no se la voy a hacer, como que va a perder vista el moño. Así lo voy a dejar. Lo que sí voy a hacer es. Voy a anudar aquí mi hilo, pero nada más ahora sí con dos hebras, porque quiero que quede un poquito más ajustado, el mismo gancho, todo alrededor, una fila de puntos bajos. Le voy a hacer una pequeña cita aquí y otra acá a cada lado para ponerle un cordoncito. Eso por si te lo quieres colgar. Si no, nada más le pones, le haces la fila de puntos bajos, le pones el broche, metes la mano aquí y ahí está ya tu cartera. Mira. Entonces, anudo aquí o en cualquier parte y una fila de puntos bajos todo alrededor. Aquí ya hice todo alrededor de puntos bajos. Llego al primero. Cierro con punto deslizado. Voy a hacer otra fila de puntos bajos para hacer la cadenita donde va a ir el cordón. Cadena al aire. Y ahora voy a hacer punto bajo sobre punto bajo. Hasta que llegue aquí y a la misma altura voy a hacer las cadenitas. Te muestro. Aquí voy a hacer una, dos, tres cadenitas al aire. Dejo pasar uno, dos, tres puntos y en el cuarto hago el punto bajo. Este va a ser el ojal que me va a quedar para pasar el cordón y me voy a seguir punto bajo y aquí a la misma altura voy a hacer también tres cadenitas y en la cuarta ya esta misma altura y aquí me tienen que quedar cuatro termino todo alrededor y cierro con un punto deslizado y ahora sí corto mi hilo si gustas yo no lo voy a hacer no creo necesario haz una fila de puntos deslizados para que puedas hacer aquí en la cadenita puntos deslizados. Pero como es muy pequeñito el ojal, no lo veo necesario. Nada más los hice porque por aquí voy a pasar el cordón. Pero si tú gustas, puedes hacerle una fila de puntos deslizados. Con los cordones que le voy a poner, incluso no necesita el broche. Vamos a ver. Corto el hilo y vamos a hacer el cordón. El cordón puede ser de tu preferencia. Te muestro cómo es el que yo voy a hacer. Hago un nudo corredizo, cambié un gancho más grande porque hice más hebras. Voy a dejar cuatro hebras de un lado y cuatro hebras del otro. Y voy a hacer un cordón súper sencillo. Lo voy a subir de un lado, lazada y lo paso. Subo por encima de mi gancho, tomo el otro. Y simplemente lo paso. Lazada. Y lo paso. Y lo voy apretando. Y mira, así de sencillo se va formando este cordón. El grosor ya es la cantidad de hilos. Y si estás haciendo con un hilo algodón o hilo de trapillo, pues más fácil, ¿verdad? Como te comentaba, era el que yo tenía a la mano e improvisé. Y me está gustando el resultado. Cuatro hebras de un lado y cuatro hebras del otro. En total son ocho. Y ya es todo lo que voy a ir haciendo hasta el largo que ocupe el cordón. Yo aquí tengo ya listo el cordón. Este también es del tamaño que tú requieras. Yo no se lo voy a hacer muy largo. Y hago lo siguiente. Por el ojal que hice. Lo voy a pasar de un lado y del otro al siguiente ojal. Ahora por la parte de detrás, siguiendo la misma secuencia, y ahora hacia enfrente. Así va a quedar. Y lo que voy a hacer aquí fue donde lo cerré, terminé. Y nada más hice una cadenita y se cerró normal, no se me grabó esa parte, pero fui tejiendo como lo iba haciendo, nada más pasas el gancho y juntas los hilos, hice un nudo. Voy a ocultar una parte y con esta otra parte lo voy a unir colocándolo a la aguja estambrera. Y así me voy a seguir y oculto este hilo y luego este que quede bien reforzadito y listo así me ha quedado el cordón el broche es opcional pero con los cordoncitos cuando te la pones mira queda cerrado igual también si el cordón lo quieres hacer más largo solo jala uno de los cordones y te quedará un cordón más largo o bien lo utilizas así o bien Así nada más. Ya a gusto. Así de sencillo. Un tip. Si no lo haces como yo, por ejemplo, que no la hice con hilo de algodón ni del otro hilo, como verás al hilo brisa, le sueltan como pelitos. Ahorita no lo tengo a la mano, pero lo que voy a hacer es que le voy a pasar un encendedor. Así rapidito nada más. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te guste y que te animes a realizarlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Gracias por estar suscrita a mi canal. Y recuerda que sentir, pensar y hacer, eso, eso es tejer. Teje con el corazón.